Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está dirigiendo a él mismo. Fundada por el emperador romano Constantino. Y lo tercero que dices es que Pedro fue el primer papa. Error, ya que Dios no estableció ningún tipo de autoridad papal. Además te digo que si el primer papa fue Pedro, lo que no entiendo es por qué ahora la autoridad papal establece el celibato, prohibiendo casarse, ya que Pedro tuvo suegra. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Tenemos un video en el cual se habla al respecto de la Iglesia Católica, del Papa, también hace alusión al celibato. Pues bueno, me parece importante, es un video cortito, así que vamos a mirarlo y a ver qué es lo que dice un sacerdote católico al respecto de esto. Si hay algo que aclarar, por si acaso, pues siempre es importante, ¿no? Hay una señora, Daisy TC, dice ahí, que le ha comentado y le pone: Jesús le dijo a Pedro, aquí edificarás mi iglesia. Se hizo la católica y que fue, se refiere a Pedro, el primer papa. Ok, veamos cómo va este video. Jesús le dijo a Pedro, aquí edificarás mi iglesia, e hizo la católica que fue el primer papa. No sé qué tiene que ver este comentario con el anterior vídeo, pero no puedo dejar pasar esta gran mentira. Vamos por partes. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está dirigiendo a él mismo. Ok, esto es una interpretación. Ok, vamos a decir, es válida, es una interpretación. Recuerden, queridos hermanos, que la Sagrada Escritura, ya que tiene ciertos pasajes completos de interpretar, necesita de una autoridad. O por lo menos que quien lo haga, pues tenga fundamentos para decir, a mí me parece que esa interpretación es esta. Y uno puede llegar a la conclusión y decir, me parece lógica tu conclusión, ¿sí? ¿Se podría arguir al respecto? Pues bueno. Sin embargo, lo que diferencia a la Iglesia Católica de las diferentes denominaciones cristianas, confesiones cristianas, es que nosotros tenemos una autoridad en la cual nosotros creemos, por la Sagrada Escritura misma y por la tradición, que tiene una autoridad infalible. Es decir, que lo que dice es realmente así porque está basado justamente en todo el testimonio apostólico, en el testimonio de la tradición viva de la Iglesia, en el testimonio de la Sagrada Escritura. Y basándonos en las palabras de Jesucristo, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia, y además que el Espíritu Santo nos ha llevado, nos está llevando y es el que nos da la verdad. Con esto, entonces nosotros tenemos a quién acudir y decir, pues nuestro magisterio nos dice esto al respecto, ¿sí? Está claro, pero no solamente porque al magisterio se le ha dado la gana, sino porque ha tenido toda una tradición, toda una interpretación, el Espíritu Santo actuando en la Sagrada Iglesia, ¿no? Entonces eso está claro. Ahora, lo que propone él, en cambio, es una interpretación de él o de algunos círculos, no de la Iglesia Católica. Digo, es respetable en cuanto que tenga lógica. Uno puede decir, bueno, te entiendo, entiendo lo que entiendes, tienes tus fundamentos, listo. Nosotros llegamos a esta conclusión, en cambio, porque tenemos las promesas de Cristo y creemos en su palabra. Y para mí, pues eso tiene mucho más peso. Con eso lo que quiero acentuar es la autoridad. Nuestra autoridad, pues, tiene este encargo. En cambio, en esas confesiones cristianas, normalmente, la autoridad muchas veces tiene la persona individualmente o una comunidad de personas que piensan de la misma manera. Y ellos dicen, esa es nuestra autoridad porque el Espíritu Santo nos ha dicho, el Espíritu Santo nos inspira, es lo que intelectualmente, ayudado por la gracia, pues puedo sacar, derivar de la Sagrada Escritura. Pues bueno, allí eso se presta para muchísimas cosas, porque luego comienzan a interpretar una manera y otra de otra manera, y el Señor no ha querido una iglesia de interpretaciones desordenadas, ¿no? Y a veces hasta contradictorias. Por eso, en la Iglesia Católica tenemos esta seguridad de interpretación. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos a ver si tiene lógica, si tiene razón, pues por lo menos uno puede decir, repito, entiendo lo que entiendes, aun cuando yo no comparto, porque tenemos en la Iglesia Católica otra forma de interpretar la Sagrada Escritura que creemos que es veraz, ¿no? Atención. A Jesús, ya que la palabra roca en la Biblia va asociada a Jesucristo. Ok, veamos si el apóstol Pablo en Romanos nos dice, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ok, este argumento no es del todo firme, ¿no? No es del todo seguro. Porque uno puede decir, bien, ok, se está refiriendo a la roca, y como en otro momento
A Cristo se le ha mencionado como roca, también se menciona luego a la roca espiritual, ¿no? Del Antiguo Testamento, cuando estaban en Egipto, y se dice esa roca es Cristo, ¿no? Entonces se entiende que a Cristo se lo ha unido con la palabra, con el símbolo de la roca. Ok, pero y si encontramos en la misma Sagrada Escritura que la roca también denota a otras personas, no solamente a Jesucristo, entonces ahí la interpretación entraría en crisis, ¿no? Entraría en una crisis, porque vemos que también hay, siguiendo esa lógica, otra interpretación posible. Veamos. Vamos a tomar dos textos bíblicos rápidamente. Tenemos aquí Primera de Juan, capítulo 1, versículo 42, tomado de la Reina Valera. Y dice así. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Y qué dice? ¿Qué significa Pedro? Piedra. Aquí mismo, atención, aquí mismo en la nota de pie de página de la Reina Valera o de esta página que cita la Reina Valera dice de la piedra en arameo, ¿no? De la piedra, piedra en griego, ¿sí? Entonces, esto, esta referencia de A y B que tienen aquí en la pantalla, miren, aquí tiene una referencia A y tiene una referencia B. ¿Esto qué significa? Piedra, piedra, ¿sí? Entonces tenemos claro que aquí hace alusión a que Pedro es piedra también. Con esto entra en una crisis tremendísima la interpretación que él hace, porque él dice que a Jesús se lo compara con la piedra, entonces él era, se está refiriendo a sí mismo. Pero aquí también Jesús lo compara a Pedro, le cambia el nombre, le pone el nombre de piedra, en una crisis tremenda. Otro texto bíblico, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Y qué nos dice aquí? Vosotros también, como piedras vivas, ¿quiénes? Todo el pueblo de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas, ¿quiénes? También todos. Pero cuando Pedro está frente a Jesús y Jesús dirige esas palabras, no estaban todos presentes. Entonces tenemos ahí dos opciones. O Pedro o Jesús. A los dos se les llama piedra. ¿Cuál es la interpretación correcta? Y como hemos dicho antes, ahí entra una cuestión de interpretación. La interpretación que hace el chico aquí, entonces entra en crisis. La interpretación católica no entra en crisis. ¿Por qué? Porque tiene una tradición. Tiene un magisterio que ha determinado esto a la luz del Espíritu Santo. Y lo tenemos ya fijo. Entonces nosotros en ese punto, pues estamos totalmente tranquilos, pero en cambio él sí entra en crisis en su interpretación. ¿Qué más dice? Lo segundo que dices es que la Iglesia Católica fue la primera. Error. La verdadera y única Iglesia nace en Jesucristo mismo. En el día del Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, es el conjunto de creyentes que una vez que hemos creído en Jesucristo, seguimos sus enseñanzas y también fundamentado en su doctrina y en la de los apóstoles, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Ok, aquí hay otro error, ¿no? Que también entra en crisis su interpretación. Y es la siguiente. Él, para refutar que la Iglesia Católica no es la auténtica, entonces dice, es Cristo el que es la Iglesia, juntamente con toda la comunidad. Es lo que se entiende. Ok. Claro, al principio no se llamaba católica. Por supuesto que no se llamaba. Tenía inclusive un par de nombres previos. Se le llamó cristianos. Antes también se le había llamado el camino, los del camino se llamaban así. Entonces, bueno, aquí no hay una cuestión tanto del título, ¿no? Que se le dio después a la iglesia, porque sabemos que esto es de inicios del siglo II, eso está clarísimo. Pero la pregunta radical aquí no es cómo se llamaba al principio, ¿no? Si realmente tenía ese título católica, que Jesús dijo iglesia católica. Jesús no dijo iglesia católica, dijo mi iglesia, una sola. Pero el cristianismo, la misma iglesia adoptó un nombre y le puso el nombre de católica. Tenemos testimonio de esto, repito, en el año 110. Lo menciona ya San Ignacio de Antioquía. Y lo menciona como si todos lo conocían. Entonces seguramente mucho antes, ¿no? Ya el nombre estaba en uso común. ¿Qué deriva de todo esto? Que por el afán de no aceptar que esa iglesia que Cristo fundó adoptó prontamente el nombre de católica, entonces luego vacían de historia
No quiero afrontarme con la historia y sencillamente digo, es la iglesia de Cristo, punto. Sin nombre, sin nada, la iglesia de Cristo. Pero reconoce cómo esta iglesia adoptó un nombre. Inclusive actualmente seguramente la denominación que él acude o los protestantes en sus diferentes confesiones van, tienen un nombre que durante mucho tiempo no existió, pero que luego dijeron vamos a ponerle este nombre. ¿Para qué? Para identificarla. Asimismo, sencillamente así fue en la Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo, atención, no tiene un título, eso es verdad, no tiene un título institucional en un primer momento, pero la historia nos demuestra que luego adoptó un título institucional con el nombre Católica. Así de sencillo. Y es la que permanece hasta el día de hoy. ¿Cuál? Esa misma iglesia que fundó Cristo. En cambio, las otras denominaciones tienen un título institucional y sin embargo, no tenemos rastros de estas iglesias con esos títulos al inicio del cristianismo. Eso nos daría que pensar mucho, ¿no? Bastante. ¿Por qué aparecen luego de tantos siglos? Eso parece una cuestión histórica contundente, ¿no? ¿Qué más dice? Y la Iglesia Católica nace en el año 312 después de Cristo. Oh, pero aquí, ahora más bien cuando acude a la historia, lamentablemente toma un camino muy equivocado, ¿no? Y es determinar que en el siglo IV recién la Iglesia se llama o es instituida como católica. No, ahí sencillamente le remito a justamente Ignacio de Antioquía, ¿no? Qué pena. Ahí sí cometió un grave, grave error, ¿no? Claro, porque el protestante dice, no, no, comenzó allá con el Imperio Romano, cuando le aceptaron que sea una religión pública, que ya no era perseguida y bla, 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 bla. Qué pena, qué pena. Eso es sencillamente no conocer la historia. Fundada por el emperador romano Constantino. Oh, no, y eso es otro problema. Constantino ni siquiera comulgaba del todo con la Iglesia Católica. Ya se llamaba católica mucho antes, ¿no? Ni siquiera comulgaba. Solamente le permitió, ¿qué cosa? Que realizase su culto públicamente, que ya no sea perseguida. Luego fue Teodosio el que hace a la Iglesia Católica, la religión cristiana, religión católica, digamos así, en ese tiempo, la hace oficial del imperio. Pero fue Teodosio, no fue Constantino. No sé realmente por qué a veces se centran tanto en él. Fue Teodosio. Ahí, claro, se cae también su argumentación porque pretende que la iglesia comenzó a llamarse así porque un emperador supuestamente la fundó. Pero ni siquiera, ni siquiera, si queremos hablar ya de una cuestión más pública y oficial, pues tenemos que hablar de Teodosio. Si quieres hablar de una cuestión de ya no persecución, entonces tienes que hablar de Constantino. Qué cosas, ¿no? Y en ningún caso, ni Constantino ni Teodosio es que fundan, porque ya existía. No sé, ahí solamente hay que recurrir a la historia, nada más. Este dice ser convertirse al cristianismo, pero que añadió costumbres idólatras y paganas. Sería bueno ahí escuchar cuáles son esas costumbres idólatras y paganas para poder comentar, pero si es que no hay, pues sencillamente continuamos. Y lo tercero que dices es que Pedro fue el primer papa. Error, ya que Dios no estableció ningún tipo de autoridad papal. Además, te digo que si el primer papa fue Pedro, lo que no entiendo es por qué ahora la autoridad papal establece el celibato, prohibiendo casarse, ya que Pedro tuvo suegra. Bien, aquí él menciona dos cosas. La primera es al respecto de el papado y la segunda respecto del celibato. Bien, creo que eso también es sencillo. San Juan nos dice al final de su evangelio algo muy claro, y es que el único pastor es Cristo nuestro Señor. Pero ahora este pastoreo le comunica a Pedro y le dice que va a confirmar a sus hermanos y le dice que ahora va a ser el pastor de sus ovejas y de sus cabritos. Sabemos que el buen pastor es Jesucristo nuestro Señor, pero le pasa el pastoreo a San Pedro, a Pedro. ¿Esto no está hablando de autoridad? Para mí eso es muy contundente. Y desde ahí podría ser yo mi interpretación y tranquilamente determino que había una autoridad sobre otros. Esa autoridad era Pedro, al que nosotros luego, o la misma comunidad, le llamó Papa. Obispo de Roma, luego Papa, listo, se entiende. Luego, al respecto del celibato, no es algo que lo ha dicho el actual Papa, para nada. Eso tiene toda una historia.
a través de concilios que se han dado en la historia de la iglesia al respecto. Concilio de Elvira, por ejemplo, luego también el Concilio de Trento, luego también concilios regionales al inicio del cristianismo, siglo IV, siglo V. Entonces, bueno, ahí no hay una cuestión de que recientemente el Papa se está inventando esto, ¿no? Hay una cuestión histórica que, dicho sea de paso, no era por antojo, sino que era porque en la Iglesia de Occidente los sacerdotes, los obispos, iban determinando que la mejor forma de entregarse a su misión era a través del celibato. No fue una imposición, atención a esto, no fue imposición, sino que más bien fue una exigencia personal. El Espíritu Santo estaba llamando a la Iglesia en Occidente a esto. Y sin embargo, es solamente una disciplina, porque si tú quieres casarte, pues puedes casarte. Ahora, si quieres ser sacerdote casado, entonces existe también la Iglesia Ortodoxa, que también es Iglesia Católica. Entiéndase bien esto. Entonces, hay una cuestión disciplinar en Occidente, rito latino, por toda la inspiración que ha recibido la Iglesia y que la ha acogido de buena manera. Que en algún momento puede cambiar, sí. ¿Por qué? Porque es disciplinar. Ojalá que no cambie. Y se lo dice un sacerdote. Porque es la mejor forma para entregarse al Señor. Lo que dice San Pablo, un corazón indiviso. Porque el casado divide su corazón y pone su corazón en las cosas de Dios y también en las cosas de los hombres, que es su mujer. ¿Se entiende? Entonces hay que entender también, por lo menos, el entendimiento de la Iglesia Católica para no solamente acusar y decir así, 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 sino más bien, por lo menos decir, entiendo. Solamente argumentó al respecto de la Iglesia. Bueno, entiendo, yo entiendo la forma de pensar. Ok, ellos atribuyen que Pedro, perdón, que piedra se refería al mismo Cristo, no a Pedro. Listo, entiendo. Sé que es muy criticable esta postura, sé en la convicción que tengo en mi fe que esa interpretación es incorrecta, pero por lo menos la entiendo. Y digo, ya, respeto esto. Ojalá que en algún momento, pues, cavilando mejor y no sé si con argumentos, pero sobre todo al Espíritu Santo, pues, les dé la capacidad de entender esto. Ya no solamente como comprensión de lo que nosotros entendemos, sino también como asimilación. Y quizá pueda llegar a decir, es verdad, creo en la Iglesia Católica. Es mi deseo interior y oro por ello, sí. Pero también entiendo. Entonces eso es importante también, inclusive en el diálogo, para que no hayan allí como posturas fatalistas, radicales, hasta agresivas, ¿no? Eso es muy importante. Yo a él lo veo también muy tranquilo, muy bien. Sin embargo, digo, falta fundamentos al respecto de esto. Bien, sencillamente esto, queridos hermanos, permítanme ahora darles la bendición y terminamos por aquí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.